puede observar, sí, ya la gran cantidad de marihuana que fue juntada aquí en las instalaciones del 35 Batallón de Infantería en Hugo Casas Grandes, está siendo incinerada, está soplando un viento bastante fuerte, bastante significativo, y está haciendo que la columna de humo salga prácticamente horizontal, por lo que algunos elementos del mismo 35 Batallón, un escuadrón, tenga que ser movido de donde se encontraba. Y poco a poco esto está ardiendo, se está consumiendo. Ya dieron a conocer los datos que representa de pérdida para el narcotráfico esta incineración, más de 126 millones de pesos que han sido incinerados esta tarde en lo que es esta marihuana decomisada, más de 8 millones de dosis y 8 toneladas, poco más de 8 toneladas de peso de esta hierba que fue decomisada y que dentro del operativo conjunto Chihuahua y la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, lo que está llevando